Bienvenidos a todos a la nueva sección de mi canal, Más que Plantas. Como ya os adelanté en el vídeo de presentación de la sección, vamos a estrenarnos con los cactus. Como veis, estoy muy bien acompañada y protegida. ¿Por qué los elegí para empezar? Pues porque son muy especiales y diferentes al resto de plantas. Enseguida vais a saber por qué. ¿Conocéis el significado de la palabra cactus? Según su origen etimológico, significa hoja espinosa. Pero según otras fuentes, es una palabra de origen indígena que quiere decir hijos del sol. Yo me quedo con ese significado. Los cactus forman una familia, las cactáceas, que tiene hasta 4.000 especies, descubriéndose nuevas cada año, por lo que los botánicos no siempre se ponen de acuerdo a la hora de reajustar su clasificación. Desgraciadamente, algunas especies se encuentran en peligro de extinción, debido a la degradación de sus hábitats originarios. Son auténticos maestros de la supervivencia y de la resistencia, adaptándose a condiciones extremas bajo las cuales ninguna otra planta podría sobrevivir. En ese sentido, son de las plantas más evolucionadas. Los hay centenarios, con más de 250 años, tanto cultivados como silvestres, y se cree que pueden ser hasta milenarios en su propio entorno natural. Lo primero que llama la atención de los cactus es que presentan una gran variedad, tanto en sus formas como en sus hábitats. La principal característica de los cactus es que son plantas suculentas, lo que significa que para adaptarse a las condiciones de sequía evolucionaron modificando algunos de sus órganos, con el objetivo de retener agua y evitar que se evaporase. ¿Cómo consiguieron esto? De dos maneras. Una fue reduciendo sus hojas. ¿Por qué? Porque es por donde una planta puede perder más agua a través de la transpiración. Así que las transformaron en espinas, que tienen mucha menor superficie, dejando de realizar la fotosíntesis y la consecuente evaporación de agua. Y de camino le servía como eficaz herramienta defensiva contra posibles depredadores. Inteligentes, ¿verdad? Estas espinas pueden ser desde finos hilos que forman una capa de protección solar hasta duras, gruesas y largas púas de varios centímetros, o una combinación de grosores, largos y formas. La base de estas espinas suele presentar un botoncito de pelos, llamado areola, que no es más que una yema lateral, de la que crecerán estas espinas, nuevos brotes de tallos y sus maravillosas flores. La otra adaptación de estas plantas fue el engrosamiento de sus tallos, para almacenar una gran cantidad de agua y de nutrientes. Y como vimos que las hojas ya no llevaban a cabo la fotosíntesis, esta pasa a ser realizada por los mismos tallos, de ahí que sean verdes. Según su forma, los tallos pueden ser columnares o alargados, como este Cereus del que ya hablaremos más adelante, esféricos o en forma de globo, como este Echinocactus, llamado también asiento o cojín de la suegra, que por cierto tiene ya más de 20 años, o bien aplanados o en forma de raqueta, como esta Opuntia mediterránea. Antes de seguir, quiero haceros una pequeña aclaración sobre las plantas crasas o suculentas. Esta característica de acumular agua no es exclusiva de los cactus, puesto que existen otros grupos de plantas no emparentados con ellos que también son suculentas, como el aloe, las euforbias, el ágave, las crásulas. Concluyendo, todos los cactus son crasas, pero no todas las crasas son cactus. Seguimos. Sus flores pueden ser de muchos colores y suelen ser grandes, atractivas y dulcemente perfumadas. Normalmente duran abiertas un solo día, o una noche en el caso de las nocturnas, aunque algunas pueden durar hasta varios días. La polinización de estas flores se realiza gracias a los insectos, como las mariposas y las polillas, a las aves, como el pequeño colibrí, y a los murciélagos, en el caso de las flores nocturnas. Sus frutos suelen ser carnosos en forma de baya. Los cactus proceden del continente americano en toda su extensión, desde Canadá hasta la Patagonia,
excepto algunas especies de Rhipsalis, que podemos encontrarlas en sitios como Madagascar, la India o Nepal, pero se cree que realmente vinieron de allí a través de las semillas transportadas por aves migratorias. Desde su introducción en Europa, a partir del siglo XVI, algunas especies se han adaptado tan bien que podemos encontrarlas de forma silvestrada, como nuestra Opuntia mediterránea. En su lugar de origen, el cactus se adaptó hace miles de años a zonas subdesérticas con pocas lluvias esporádicas, como en los desiertos del suroeste de Estados Unidos, México o en la Pampa Argentina. El cactus típico de estos enclaves es el saguaro o cactus candelabro, de hasta más de 15 metros. Este gigante de las cactáceas puede llegar a pesar 1.000 kilos, pero lo más asombroso es que, tras una tormenta, llega a almacenar en su largo y grueso tallo de incluso más de medio metro y en forma de fuelle hasta 9.000 litros, alcanzando por tanto un peso de 10 toneladas. Increíble, ¿no? Pero los cactus también se afincaron en zonas tropicales, como la selva amazónica, donde el aporte de humedad era constante. Estos acabaron siendo epífitos, es decir, que viven sobre otras plantas o árboles, pero sin parasitarlos, formando pequeñas raíces aéreas para sujetarse a ellos mientras trepan. Un ejemplo es la pitahaya, que puede llegar a alcanzar varios metros de altura buscando la luz, como podéis comprobar en esta que sube abrazada a un pino. Otro ejemplo es la dama de noche, esta de aquí, que va subiendo por el ficus. Y que ya la conocéis porque uno de los vídeos de mi canal está dedicado al nacimiento de sus maravillosas flores. Algunos expertos no la consideran un cactus. Como va a ser la protagonista de uno de los vídeos de esta sección, ahí os explicaré por qué. Concluyendo con su distribución, podemos encontrar cactus que viven a nivel del mar, como en las Islas Galápagos, hasta otros a más de 4.000 metros de altura, como en los Andes. Soportan altas temperaturas de más de 50 grados en los desiertos de Arizona, pero también pueden resistir temperaturas por debajo de los 0 grados y hasta heladas. Solo os daré rápidamente unos consejos muy elementales, porque seguro que encontráis mucha información en otros canales dedicados a ello. Y os comenté que aquí íbamos a hablar sobre otras cuestiones menos habituales. Es fundamental que la tierra sobre la que se asiente la planta tenga un buen drenaje, ya que lo que peor llevan es el exceso de humedad en las raíces, hasta el punto de que pueden llegar a pudrirse. Podéis añadirle turba, perlita o arena de río, para que el agua drene bien cuando las reguéis. Un abono en la época primaveral enriquecerá la tierra y os crecerán con más fortaleza. Respecto a la luz, dependiendo del cactus que sea, necesitará unas horas de sol directo, evitando las horas centrales del día en verano si el sol es muy fuerte, o bien resguardarlas a la sombra. En cualquier caso, todo cactus requiere mucha luz. En cuanto al riego, en invierno necesitan un periodo de reposo, por lo que apenas tendréis que regarlas. Pero en verano no olvidéis que tienen sus necesidades hídricas, así que podéis regarlas una o dos veces a la semana, dependiendo del calor y la sequedad del clima en el que viváis. Tanto las poblaciones indígenas como las actuales han sabido sacarle un gran partido a esta familia. Fijaos cuántas utilidades pueden tener los cactus. Como alimento, podemos disfrutar de sus bayas, desde los higos chumbos de las opuntias hasta las fresas del desierto, pasando por las exquisitas pitahayas o los garambullos que recuerdan a los arándanos. De la pulpa del fruto del gigantesco saguaro, los indios pápagos del suroeste de Estados Unidos y México obtienen un vino para sus ceremonias de la lluvia. La molienda de sus semillas lo surten también de harina. Las paletas de las opuntias también son comestibles, como verduras o como alimento para el ganado. Existen otros usos, como barreras en los cercados o ciertas espinas ganchudas como anzuelos. Su madera puede servir para fabricar muebles, como leña o antorcha. Los mismos indios pápagos utilizan el tronco del saguaro para la construcción de viviendas. Y los indios caitayaquis de México fabrican cepillos para el pelo. Existen especies de cactus que presentan un alto contenido en mescalina,
una sustancia que puede provocar estados alterados de conciencia. La más conocida es el peyote. En las tribus indígenas de los teochichimecas y los huicholes mexicanos era utilizado por los chamanes con fines medicinales y para sus rituales. En la actualidad aún se sigue utilizando. Terminaré esta parte dedicada a la etnobotánica con una bella leyenda sobre el nacimiento de los cactus procedente de tierras argentinas. Atentos, porque ya empieza la historia. En una de las tribus que habitaban los valles, vivía la hermosa hija del cacique, Pasancana, y un joven guerrero llamado Kewayu. Desde pequeños jugaban juntos, curaban animales, recolectaban plantas y alimentos y aprendían el manejo del arco y la flecha. Cuando crecieron, aprendieron también los gestos tiernos del amor. Por eso fue que un día Kewayu le pidió la mano de Pasancana a su padre. Pero este ya la tenía ofrecida al hijo del cacique de otra tribu, así que el guerrero quedó terriblemente apenado. Las súplicas de su hija también fueron en vano, por lo que decidieron huir juntos, poniéndose en camino al tercer día, antes del amanecer, mientras todos dormían. Subieron y bajaron montañas, cruzaron arroyos durante días, agotados y casi sin comer ni dormir, pues a lo lejos se oían los guerreros que el cacique había mandado en su persecución. Una noche, gracias a la luz de la luna, vieron acercarse a sus perseguidores, así que a punto de rendirse, Pasancana suplicó a la Pachamama, la Madre Tierra, que les ayudara. Compadecida, esta convirtió a Kewayu, a los pies de la montaña, en una planta alta, recta, verde y con espinas protectoras. Y entre sus brazos espinosos, en el hueco amplio de un capullo de flor, ocultó a Pasancana. Así, los guerreros enviados por el cacique pasaron de largo, sin fijarse en el gran cactus. Desde entonces, cada primavera, la india enamorada se abre, convertida en una blanca flor perfumada y elevando su rostro para ver el cielo, sobre el verde pecho de su amado que la defiende con sus espinas. Mientras, la Pachamama sonríe, observándolos desde lo alto del cerro. Voy a daros solo una pincelada sobre el fascinante mundo de los elementales, dejando para próximos vídeos la profundización sobre ellos, cuando os hable del de cada planta. Por supuesto, ahora también voy a contaros cómo son los que viven en los cactus. Más allá de las tradiciones culturales y a lo largo de la historia, encontramos mucha información sobre los también llamados espíritus de la naturaleza, desde los filósofos griegos Anaxágoras o Demócrito, que nos hablaban de la existencia del alma de las plantas, hasta Paracelso, médico y alquimista del siglo XVI, considerado padre de la medicina, y que hizo una minuciosa clasificación y descripción de ellos en uno de sus tratados. Más recientemente, en el pasado siglo, el teósofo Leadbeater y otros como él escribieron sobre la naturaleza de estos seres desde sus propias experiencias y conocimientos. Hoy en día, existe amplia literatura con gran variedad de datos aparentemente dispares, según la tradición o cultura de que se trate. Esto puede deberse precisamente a la naturaleza volátil y maleable de estos seres, ya que al habitar en lo que podríamos denominar otra dimensión, pueden cambiar su cuerpo etéreo a su antojo y adquirir múltiples formas. Seguro que os estaréis preguntando, si realmente existen, ¿cómo es que no los vemos? Pues porque, como sabréis, la capacidad de nuestros sentidos es muy limitada. Un perro mismo puede escuchar un sonido cuyas ondas nuestro oído es incapaz de captar, o un águila puede otear a una presa a una distancia a la que nuestros ojos no distinguen absolutamente nada. Pero no habría más que poner conciencia
y afinar un poco nuestra sensibilidad, confiando en que nuestros amigos nos ayuden en la labor mostrándosenos más fácilmente. Eso lo saben bien los auténticos expertos que conocen el apasionante y sutil trabajo de la elementoterapia. Entrad en un bosque al amanecer o al atardecer, en esa hora en que las ondas lumínicas se suavizan y hay una vibración diferente. Y gracias a nuestra visión lateral, podréis empezar a ver algo que se mueve cerca vuestra. Los elementales son conciencias que hacen un recorrido, desde que salen en su origen mineral hasta regresar a cada reino superior, para recoger la sabiduría correspondiente. Esta chispa o conciencia serían sus almas. Según el elemento al que pertenezcan, las plantas son de tierra, de agua, de fuego o de aire, lo que se debe al tipo de elemental que lleven asociado. Los gnomos, que son los que viven en las cuevas y dentro de la tierra, asociados con el mundo mineral, las ondinas y nereidas, que habitan los mares y aguas dulces, las salamandras, que juegan con las llamas del fuego, y las sílfides, que transitan el aire e influyen en los fenómenos atmosféricos. Y los cactus, no es demasiado difícil imaginar que son plantas de fuego. Aunque los cactus típicos columnares o esféricos, estos seres mágicos que los habitan tienen un aspecto más parecido a los gnomos de la tierra y de los minerales, los clásicos de los cuentos infantiles, junto a las setas y con figura de enanos. Por tanto, tienen forma humana, porque no es casualidad que la proporción de agua, ese elixir de vida que encierran los cactus en sus jugosos tallos, sea tan parecida a la nuestra, en torno al 70%. Eso hace que, puesto que el agua es el vehículo de lo emocional, estas plantas sean muy útiles para trabajar las emociones. Para terminar con los cactus, y ahora que los conocéis un poco más, voy a recomendaros uno para que tengáis en casa, porque va a beneficiaros mucho más que como una sencilla planta ornamental. El Cereus peruvianus, o cactus del ordenador, este de aquí. Es originario de Brasil y presenta una serie de costillas a lo largo de las cuales tiene sus botoncitos de pelo o areolas con sus espinas. Puede llegar a sobrepasar los 8 metros. ¿Qué es lo que os está diciendo solo con su presencia? Id con cuidado, sé protegerme. Como veis, emite una energía de protección de la vida, lo que se ve sobre todo cuando abre sus magníficas y aromáticas flores de hasta 15 centímetros rodeadas de la agresiva protección de sus espinas. Todo esto tiene que ver con el principal beneficio para nuestra salud que nos aporta, solo teniéndolos cerca en nuestro hogar. Os lo cuento. Existen experimentos realizados por biólogos alemanes y americanos que prueban que los cactus, y sobre todo esta especie, tienen la capacidad de absorber las radiaciones de cargas positivas que emiten los aparatos electrónicos, ordenadores, móviles, microondas, televisores, y que nos provocan un cansancio extra en nuestras actividades diarias. De ahí que al entrar en un bosque o estar junto al mar, recarguemos nuestra vitalidad tan rápidamente, porque los árboles o el mar emiten una enorme cantidad de cargas negativas que equilibran así nuestro sistema biológico. Se han hecho mediciones biofísicas con un biómetro o analizando la resistencia superficial de la piel de las personas que confirman el efecto regulador de esta planta a nivel físico y psíquico. Pero este rey de la protección no solo nos protege de la contaminación electromagnética y de las radiaciones terrestres nocivas, que a él además le favorecen, sino que también nos protege de influencias negativas externas de origen humano, reforzando nuestro nivel mental y aportándonos concentración y una mayor seguridad en nosotros mismos. Nos ayuda a fortalecer nuestra propia capacidad defensiva. Su elemental de fuego nos aporta calor, abriendo nuestros corazones. Podéis situarlo junto al ordenador mientras trabajáis, sin olvidaros de sacarlo luego al exterior. Para un ejemplar que ronde los 50 centímetros de altura, su radio de efectividad es de varios metros alrededor, pudiendo situarse en el jardín o en la terraza. A partir de los 2 metros, su acción alcanza entre 5 y 15 metros por encima de él, donde las radiaciones prácticamente desaparecen. Un último dato curioso. El peruvianus es el cactus que tiene más mezcalina en su composición después del peyote. Así que ya sabéis, si hacéis amistad con el gnomo de vuestro cactus, tenéis vuestra protección asegurada.
Nuestra sorpresa final será un breve experimento sobre los gustos musicales de las plantas, o de sus habitantes. En la región de la Toscana, en Italia, se realizó un estudio que la Agencia Euro-Brasileña para el Desarrollo Sostenible, promovida por la ONU, posteriormente incluyó dentro de los 300 proyectos que podrían revolucionar la futura economía verde. De hecho, junto a otras investigaciones, han inaugurado lo que se llama agricultura fonobiológica. Un viticultor de aquellas tierras, en colaboración con el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, cultivó una parte de su plantación durante 5 años con música clásica. El estudio comparativo dio como resultado que las plantas producían más hojas y más grandes, y que maduraron antes, dando una uva más aromática, de mejor color y más rica en polifenoles que las que no crecieron con estas vibraciones musicales. Se comprobó, además, que la música desorientaba a los insectos, por lo que estas viñas eran menos atacadas por las plagas, con la consecuente reducción de insecticidas. Este viticultor, tras experimentar con música barroca y de otras épocas, como con las 4 estaciones de Vivaldi, acabó decantándose por el autor de esta música que suena, Mozart. Cosa que no me extraña en absoluto, porque aquí entre vosotros y yo, los elementales tienen muy buen gusto musical, porque otro de sus preferidos es Bach. Les gusta la música del sitar, y lo más encantador, les apasionan las nanas. Ya sabéis que otro de los vídeos de mi canal es una preciosa nana finlandesa. Bueno amigos, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si es así, dadle al me gusta, comentad abajo vuestras impresiones y compartidlo con vuestros contactos. Gracias a todos, besos y hasta la próxima.